Hola, hoy vamos a ver cómo podemos agregar el Git Bash a la nueva terminal de Windows para poder usar Git desde esta nueva terminal. Lo primero que debemos tener es la terminal de Windows instalada. Esa la pueden conseguir desde la tienda de aplicaciones de Microsoft. Una vez la tengan instalada, la abriremos e iremos a la configuración, aquí en esta flecha. Iremos a Settings, configuración. Por defecto, pues están estos dos o tres perfiles. Daremos clic aquí donde dice Add a New Profile. Agregar un nuevo perfil. Crearemos un nuevo perfil vacío. Y le pondremos un título, digamos Git Bash. Lo siguiente es seleccionar un CMD o una línea de comandos, la cual se va a ejecutar siempre que seleccionemos este perfil. En este caso no va a ser el CMD, va a ser el Git Bash, el cual encontraremos en la carpeta de instalación de Git. Generalmente está en el disco C, entonces pues, disco C, archivos de programa, aquí encontraremos la carpeta Git, luego bin, y aquí seleccionaremos bash.exe, abrir. Este va a ser la línea de comandos que se va a usar, que básicamente es el Git Bash. Start en directorio lo dejamos aquí seleccionado, que eso funciona para que cuando abramos nuestro Git Bash en alguna carpeta, en algún directorio, esta directamente esté ya ubicada, digamos, en la carpeta donde la abramos. Lo siguiente es el icono. Como icono podemos quitarlo o poner emojis incluso. Podríamos poner algún emoji. Pero pues en mi caso quiero que quede con el mismo icono de Git. Y pues este ya lo trae Git como tal, entonces iremos a buscarlo. Este se encuentra también en la carpeta que está instalado Git, que es archivos de programa. Git, minGW64. Aquí es en Share. Aquí es en Git. Y aquí está el icono. Git for Windows. Estas rutas, tanto la de el bash como la del icono, se las voy a dejar en la descripción. Y pues acá arriba también estarán apareciendo. Entonces abrimos este icono y pues ya quedaría con ese icono. Y por último, el título que queremos que tenga cada pestaña. Entonces Git Bash, por ejemplo. Guardamos los cambios aquí. Y como vemos, aquí ya ahora aparece el nuevo perfil. Y ya lo podremos abrir. Incluso se puede abrir en proyectos que tengamos. Y ya tendrá la ruta, como yo le decía. Digamos acá esta ruta. Ya la reconocerá. Ahora para personalizarla un poco más. También podremos ponerle un fondo, una imagen de fondo. Entonces vamos al perfil, luego a esta pestaña de Appearance, apariencia, y bajaremos a imagen de fondo. Allí podrán poner cualquier imagen. En mi caso pondré esta. Listo, le vamos a guardar save. Y como vemos aquí ya la puso, pero el problema que puede tener esto es que la opacidad de pronto no hace que se vea bien el texto. Entonces, pues a gusto de cada quien pueden cambiar la opacidad, el porcentaje de opacidad. Digamos, hoy voy a dar en un 36%. Guardo. Y aquí ya se ve un poco mejor el texto. O se puede bajar más. Y así como también hay otras opciones de personalización. Si les gustó el video, recuerden dejar su like.